Thank you, Mario. What's... Oh my God. Estamos en casa, muy tranquilos, después de una semana muy loca en Rumania. Es como siempre, es una de las semanas más duras del año. Se han alargado un poquito las distancias. Hemos estado rondando entre los 150-200 kilómetros por día. Se nos ha hecho bastante largo y bastante duro, pero me he encontrado muy bien, tanto física como mentalmente. He podido hacer unas etapas súper buenas, diría que no podía mejorarlas mucho, o sea, lo he hecho lo mejor que he podido todos los días y quitando algún problemilla, la verdad que ha sido una semana para recordar, porque para los que no lo sabéis, Romaniacs es un poco una mezcla de un rally con un hard enduro, entonces todas estas partes rápidas hacen que si no vas arriesgando mucho en lo rápido, por más bien que vayas en lo lento, no vas a conseguir ganar una etapa, ¿no? Ya os digo, a pesar de pensar que era imposible, que el ritmo de cabeza era imposible de seguir y demás, he sido capaz de ganar una etapa. El día 4 estuve luchando con mi compañero de principio a fin. La mala suerte, dependiendo del resultado tuyo del día anterior, tienes que salir delante al día siguiente, ¿no? Entonces, como yo gané el día 3, el día 4 me tocó abrir etapa, que tenía que ir improvisando, intentando no perder minutos. La verdad que estoy muy orgulloso de haber conseguido salir primero y llegar primero a meta, pero Teo me avanzó un minuto y medio, entonces al final fueron un par de minutitos en la general que me ganó, pero súper satisfecho, porque los dos hicimos un gran trabajo, estuvimos luchando ahí hasta el final y hemos conseguido ganar a una KTM pues de 4 días, 3 días, así que la verdad que muy muy satisfecho con eso. El equipo Serco ha hecho un gran trabajo, nunca dejamos de sorprendernos, como al final no hay que tirar la toalla, hay que seguir luchando y al final las cosas van llegando. Ya sé un poco mejor qué tengo que hacer para mejorar, lo poquito que me falta y nada. También tengo que decir que toda la gente que está detrás de esto, pues al final sin ellos no sería posible, familia, amigos, patrocinadores, equipo por supuesto, que estoy muy agradecido y nada, seguimos trabajando. I really enjoy it. Not the morning ride, like 3.5 hours without rear brake. So I am super pumped to make it happen and lost a couple of minutes, but be able to ride quite smooth without the brake. And then after service, liaison, and we get in the valley up and down, and Martin prepared very big surprises. I think it's the highest level we ever had in Romania.
So very, very surprised with the level, because even me, I like suffering, and one point I was saying, how long to the end? And they said 15 more minutes. I say, how is possible? It's already like half an hour pushing up. So yeah, I suffer a lot and had good battle with weight until the end. Yeah. And yeah, still 3 more days. I know it's gonna be more fast, but yeah, I'm happy and satisfied with today's riding, so let's keep enjoying the rest of the week. Oh yeah, he's actually smiling. Mario Roman coming in now. Oh my God, where am I going to go? Get up. Look at the speed of these guys. Oh, into the sunlight. Back wheels in now. And there's Martin, the boss. Mario.
Front is good? Yeah. Good, Mario, good. That back wheel, exactly where it needed to be. Sorry, bro. Lift that back when you can. No problem. Thank you, Mario.